Buenas tardes, mi nombre es María Luisa Castilblanco y deseo darles de parte de Kaiser University la más cordial bienvenida a nuestro webinar Gestión óptima de flotas de transporte, el cual será presentado por nuestro conferencista, el ingeniero Roberto Hernández. El ingeniero Hernández tiene una maestría en Supply Chain Management de la Universidad Pontificia de Chile. Cuenta con más de 17 años de experiencia en la industria de logística en Latinoamérica. Y actualmente es nuestro docente del diplomado de Administración de Logística y Transporte. Bienvenido, ingeniero. Le cedo la palabra para que inicie su presentación. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales de Kaiser, ¿no? Y de paso, darles un feliz provecho con sus almuerzos a todos esos que están almorzando y nos están viendo hoy para lo que vamos a abordar, ¿no? Efectivamente, pues hoy vamos a hablar sobre las buenas prácticas para la gestión de flotas. Nosotros sabemos que el tema de la gestión de flotas es un punto crítico en nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque hoy lo que estamos buscando es cómo ser más eficientes con poco, pero además de eso, algo que es bien interesante, ¿no? El rol que juega en la gestión del transporte en la logística. Sabemos nosotros que la gestión de flotas juega un rol muy importante en los procesos de distribución, ¿no? Sabemos que hoy estamos tirados al tema de medir el nivel de servicio, de garantizar, llevar la información y nuestros productos a nuestros clientes en tiempo real. Pero ¿qué demanda el que está a cargo de las operaciones? ¿Qué demanda el que está a cargo de la flota? Nosotros siempre que hablamos de esto con nuestros alumnos en el diplomado de logística que tenemos en Kaiser, siempre decimos, hace 10, 15 años atrás nos enfocábamos mucho en el costo. No es que hoy no lo hagamos, hoy lo seguimos haciendo, pero también estamos muy tirados hacia el proceso de la gestión del nivel de servicio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar que nuestras flotas se mantengan en óptimas condiciones, pero además de eso, que podamos garantizar un alto nivel de servicio en la distribución, ¿no? Y no solo hablo de la distribución local, sino también hablamos de los procesos del transporte en la logística internacional, ¿no? Porque recordemos que nosotros conectamos con muchos transportes terrestres con los cuales movemos nuestros productos, ya sea para la import o para la export, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos buscando es cuál es la misión que debe de tener el que está a cargo de la flota. Y vuelvo, no es solo el tema, como les decía, el tema del costo, sino también validar el tema del servicio. Entonces, cuando nosotros hablamos, tenemos que entender que en el transporte lidiamos con diversas necesidades, ¿no? Tenemos que entender cuáles son los factores que determinan nuestra demanda, va desde las características del vehículo, precio, velocidad del servicio, calidad del servicio, todos estos factores que ustedes ven acá, ¿no? La confiabilidad y la seguridad. Y siempre que hablamos de que hoy estamos muy, muy enfocados en el servicio que brindamos hacia nuestros clientes, también ustedes tienen que validar cómo lo vamos a hacer, cuáles son las características de nuestras flotas, el nivel de vejez, el rendimiento, quiénes son nuestros pilotos. Y hoy en día nos estamos también auxiliando en esta parte del transporte, nos estamos auxiliando mucho de la tecnología también. Ya ustedes tienen sistemas de trazabilidad, como son los sistemas de GPS, ya tenemos sistemas de diseño de rutas, pongo el programa de Fitter, Routed Map, entre otros, ¿no? Ya estamos también tirados con los administradores de flota, los famosos FMS. Entonces, si ustedes se van fijando, ya vamos desarrollando diversas tecnologías que nos agilizan la gestión de flota,
que nos permiten ser más eficientes, pero además ser más productivos, ¿no? Hoy en día sabemos que una unidad que no le garantizamos un buen plan de mantenimiento, el impacto va a ser el costo de oportunidad de ventas perdidas, pero además de eso, el impacto viene en la imagen que estamos dándole hacia nuestros clientes. ¿Por qué? Porque no estamos garantizando la confiabilidad en el usuario sobre nuestra flota. Entonces, y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace 5 o 6 años atrás, me acuerdo cuando acá en Nicaragua las empresas que transportan personas, ¿no? El sector público, en este caso los taxistas que estaban queriendo, en ese momento estaban viendo que quería entrar acá a Nicaragua una empresa con una plataforma de tecnología, pues en ese momento dijeron que no, pero hoy, 4 años después, hemos visto cómo diversas aplicaciones han venido a garantizar, ¿no?, que el que está a cargo de una unidad de transporte o que brinda servicio, pues pueda reducir costos a través de una plataforma que le brinda y le garantiza al usuario. Entonces, ya desde ahí, ya estamos reduciendo costos. ¿Por qué? Porque ya no estamos dando tantas vueltas como lo hace el taxista, ¿no? Que antes daba tantas vueltas para poder llegar a un colchón X en su día, ¿no? En su cuota por día. Además de eso, ya va a experimentando una relación directa con el cliente. Pero además de eso, el usuario ya puede medir y validar la calidad del servicio que está prestando. Entonces, hoy los que estamos a cargo de las flotas también estamos midiendo eso en tiempo real. Si ustedes van y miden el nivel de servicio de sus entregadores, se van a dar cuenta entonces qué es lo que demandan sus clientes, ¿no? Entonces, prácticamente nos estamos ayudando mucho de las tecnologías, pero además de eso, algo bien importante que lo comentábamos hace unas cuantas sesiones atrás, que tiene que ver con algunas situaciones que puedan poner en peligro nuestro proceso de distribución hacia nuestros clientes, situaciones externas que ustedes no controlan, pero que impacta en las flotas, que tiene que ver con el recurso humano, nuestros pilotos. Recordemos que nuestros pilotos, y lo comentábamos hace unas semanas atrás, ¿no? Tienen que ahora estamos viendo una ola migratoria. Entonces, esto también va a impactar en la gestión de flota. Entonces, ya ahora, ustedes que estamos a cargo, y nosotros que estamos viendo la logística de distribución de cómo llevamos nuestros productos, pues estamos lidiando con esa situación que también impacta en la gestión de flota, porque entonces tiene que ver con el recurso humano que nosotros estamos viendo que esté migrando hacia el norte, ¿no? Por varias condiciones. Y ahorita, hace no mucho, ¿no? Hace 48 horas, Nicaragua enfrentó una situación meteorológica que afectó los caminos. Entonces, ahora ustedes que están a cargo de la flota tienen que rediseñar. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar rápidamente las rutas que no han sido afectadas, que no han tenido cortes hacia las zonas foráneas. Entonces, y mirábamos, por ejemplo, afectaciones en algunas ciudades, en el Pacífico, sobre todo en la zona sur, en donde algunos caminos se vieron destruidos. Entonces, ¿qué viene a plantearnos esto? ¿Cómo ustedes van a llevar o vamos a garantizar el traslado de nuestros inventarios, de nuestros productos hacia nuestros clientes? Entonces, ven que ya no solo estamos centrados en validar que la unidad esté disponible, que esté en buen estado mecánico, que preste buenas condiciones, sino además ahora tienen que revisar los estados de rutas. Además de eso, tenemos que validar la calidad del servicio de nuestros equipos, en este caso los pilotos o conductores que manejan nuestras unidades. Entonces, esto demanda que, como siempre decimos, hace 10 años el que estaba encargado de flota, lo único que tenía que saber en ese momento era
llamar al mecánico y estar presto 24/7 para ir a rescatar una unidad que se nos quedó varada por X o Y motivo, sino ahora ya trasciende más la función del coordinador de flota, porque ahora ya mira el recurso humano, el nivel de servicio, ya mide el costo de las unidades, ya mide lo que es la confiabilidad, ya mide la calidad del servicio. Fíjense qué importante, ¿no? Cuando hablamos de la calidad del servicio, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo perciben nuestros clientes el servicio? Y vuelvo, si nosotros no medimos en tiempo real esa información del servicio que están prestando nuestro personal y solo nos damos cuenta hasta que sucede el evento, entonces en ese momento es que levantamos, vamos y revisamos, pero es una respuesta casi a la inmediatez. Entonces no nos permiten diseñar estrategias a largo plazo que permita estandarizar mi servicio, que permita generar calidad mi servicio, que permita dar en tiempo real una mejor respuesta hacia nuestros clientes como tal. Entonces, fíjense todos los factores que hoy vemos. Entonces, ven que ustedes como administradores de flota deben de estar entonces garantizando costos, procesos, ejecución de los procesos. Estamos hablando del nivel de servicio, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando hablamos del enfoque de la gestión de flota, el enfoque de la gestión de flota debe de estar dirigido en cuatro ejes: costos, tiempo, mejora del nivel de servicio. Fíjense bien, estamos midiendo costos a través de cómo estamos entregando. Y vuelvo, el ahorro no solo va a venir por el tema del combustible, sino también por una buena gestión de los planes de mantenimiento a lo largo del año que nos permita identificar cuánto es lo que vamos a invertir anualmente en nuestras unidades para poder determinar los recursos económicos, humanos y técnicos que vamos a utilizar. Es importante también que ustedes validen la implementación de tecnología para la administración de flota. ¿Qué pasa? Y les pongo un ejemplo, fíjense bien, todavía hay muchas empresas en donde el registro lo llevamos de forma manual, el kilometraje lo toma un guarda. Si el guarda no tomó el dato en el momento adecuado, porque se le pasó, ¿no? Porque estaba en actividad, pues entonces no se generó el registro en el momento exacto. Sí utilizamos las herramientas de GPS, pero ¿cómo la estamos utilizando? ¿Qué información estamos generando que nos sea útil para la toma de decisión? Entonces, vuelvo, el ahorro solo enfocado en el tema del combustible no va a tener pues mucho impacto, que digamos, entre comillas, ¿no? Porque hay que rediseñar rutas, porque hay que mejorar o hacer más eficientes los procesos de carga, porque en cantidad de factores que se van a generar. Pero si ustedes no capturan toda la información que nos genera las plataformas, vuelvo, la plataforma de GPS, las plataformas de diseño de rutas, ahora que estamos utilizando los administradores de flota, entonces son herramientas que combinadas nos permiten ser más eficientes en la administración de los costos que nos generan nuestras unidades de transporte. El ahorro en tiempo, es importante que nosotros midamos los tiempos de los macroprocesos que ejecutamos en la distribución, ¿no? Hablamos de la carga, la descarga, el transporte o el manejo o el tiempo de conducción. Es importante que midan los tiempos de atención a los clientes para que podamos estandarizar el nivel de servicio y que podamos determinar cuánto es el tiempo promedio que nosotros destinamos para la atención a nuestros clientes. Es importante también que definan el cumplimiento de normativas. Entonces, si ustedes se fijan, estos cuatro puntos, ¿no? La mejora en el nivel de servicio, ¿cómo lo estamos haciendo actualmente?
¿Cómo miden ustedes nuestros servicios? ¿Cómo miden ustedes que realmente estamos enfocados a la atención al cliente? Tal vez muchos podrán decir, pero fíjese que yo mido los tiempos de entrega. Genial, muy bien. Fíjese que yo mido el costo de mis entregas. Muy bien. Fíjese que yo mido el nivel de servicio, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento nosotros estamos midiendo el servicio y además cómo estamos rediseñando la atención al cliente, ¿no? O sea, llegar al cliente no es solo llevarle el producto, es decirle, buenas, aquí estamos, pum, dejamos el producto y seguimos al siguiente porque vamos con el tiempo que nos tienes la ruta, ¿no? Entonces, nosotros vamos a medir ese nivel de servicio enfocado en diseñar el cómo vamos a llegar hacia nuestros clientes. Entonces, por eso es importante que ustedes hoy en día hagan uso de herramientas que les permitan medir el servicio en tiempo real. No esperemos ni uno, ni dos, ni tres, ni hacer encuestas cada 3 meses. Mídanlo en tiempo real. Hoy tenemos herramientas con los formularios de Google Docs que podemos mandarlos a nuestros clientes a través del WhatsApp, ¿no? Entonces mandamos y medimos a los entregadores, medimos el servicio que estamos midiendo, tenemos ese feedback de parte de nuestros clientes, pero además también medimos el feedback de nuestros equipos. Entonces, si nosotros no cruzamos esa información, pues solo nos quedamos en enfoque de tiempo y enfoque de costos, pues realmente no están llevando hacia el nivel, ¿no?, que ustedes quieren de posicionar su logística. Recuerden, nosotros lo mencionamos siempre cuando tenemos estos webinars. La logística hoy vende. El know-how de ustedes, el llevar con sus tiempos de distribución, el garantizar, fíjense bien, ¿no?, el garantizar la disponibilidad de mis unidades va a hacer que yo también sea exitoso con mi logística. Sabemos que tenemos un alto nivel de vejez en nuestras flotas y situaciones que van afectando poco a poco en la vida útil de las unidades. Entonces, prácticamente, nosotros lo que vamos a ver, es cómo mejoramos ese nivel de servicio hacia nuestros clientes. Y fíjense, cuando hablamos de por qué vamos a gestionar la flota, ustedes se deben de enfocar en cumplir las regulaciones. Ustedes se deben de garantizar el hacer un buen uso y sacarle el máximo provecho a las herramientas de trazabilidad. Es decir, las herramientas de trazabilidad, muchas veces nosotros decimos, vámonos al GPS, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo mi unidad? Quiero ver por dónde va a estar, etcétera. Va más allá, los sistemas de GPS nos dan también la información de los hábitos de conducción de nuestros conductores. Entonces, va para alguien que saque el mayor provecho, van a ver una N cantidad de información que las herramientas de trazabilidad nos brindan desde los tiempos de ruta, desde cuáles fueron las opciones por las cuales se tuvo que variar una ruta. Y algo bien interesante que nosotros siempre revisamos en nuestros cursos, ¿no? Hay un indicador que nosotros le llamamos los kilómetros fuera de ruta. Cuando hablamos de los kilómetros fuera de ruta, son esas variaciones en el transporte o en la ruta que nuestras unidades, que nuestros pilotos ejecutan. Pero ¿por qué se dan esas variaciones? Cuando ustedes analizan, puede verse a un atasco en el tráfico, puede verse a una ruta cortada, a un accidente, que son variaciones que son comprensibles, pero hay situaciones que probablemente cuando ustedes analizan cuál fue la variación en los kilómetros planificados versus los kilómetros fuera de ruta, ustedes dicen, veamos los factores que están afectando esta variación. ¿Qué es importante también para nosotros? La fiabilidad de nuestras unidades. Si ustedes o si nosotros no establecemos un plan
óptimo de ruta o un plan óptimo de gestión de mantenimiento, lo que puede pasar es que reaccionemos hasta que el evento sucede. Y eso nos pasa a varios. Nos olvidamos, ¿no?, del tema del mantenimiento por un tema de presupuesto, pero ¿qué pasa cuando la unidad falla? ¿Cuánto nos va a costar de nuevo activar la unidad? Y no solo desde el punto de vista del costo del mantenimiento, sino también el costo de ventas perdidas. ¿Cuánto está dejando de generar esa unidad por el tiempo de paro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes administran sus flotas con su plan de gestión de mantenimiento, lo que vamos buscando es garantizar cumplir con el mantenimiento adecuado en el momento óptimo, ¿no? Es decir, si yo garantizo un buen plan de gestión de mantenimiento, lo que voy a tener es la reducción en mis mantenimientos correctivos. Probablemente me digan, no, pero es que mis unidades, vea, yo tengo unidades acá y son unidades muy viejitas y entonces constantemente les estamos haciendo mantenimientos correctivos, ¿no? Por un tema de presupuesto y todo esto, pero si no analizan el costo del mantenimiento correctivo versus, por ejemplo, la renovación de la unidad o en qué mantenimientos o en qué tipo de rutinas estamos gastando más y por qué, ¿no? Entonces, todo esto nos permite a los que están a cargo de las flotas poder entonces conceptualizar el gasto o el costo, en qué estamos gastando, si es en mantenimientos preventivos, si es en mantenimientos correctivos, por qué estamos gastando más en mantenimientos correctivos, puede ser por la vejez de la unidad, puede ser por los hábitos de conducción de los pilotos, puede ser incluso por un tema de falta de mantenimiento preventivo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto ustedes lo tienen que garantizar en su plan de gestión de mantenimientos. Estamos hablando de que debemos de garantizar la seguridad y responsabilidad a través de los famosos seguros, revisar la renovación, revisar incluso los niveles de cobertura, etcétera. ¿Por qué? Porque a la hora de un incidente, si nosotros no garantizamos un buen historial de mantenimiento preventivo, pues también el seguro puede activarse y decir, no, es que esa unidad pues tiene un mantenimiento X y nunca se lo dieron. Entonces, hasta eso podemos afectar en el tema de los planes de mantenimiento. Entonces, para nosotros es importante el tema de la seguridad y la responsabilidad, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios de garantizar un plan de gestión de flota? Primero, reducir costos. ¿A través de qué? De garantizar la utilización óptima de las unidades, pero también que ejecutemos los mantenimientos adecuados en el momento adecuado y que no estemos, digamos, gastando de más en algunas actividades porque a alguien se nos pasó no garantizar el mantenimiento de una unidad X, ¿no? Que es importante también la ejecución de los ahorros en tiempo. Si nosotros planificamos nuestras rutas también a través de algunas herramientas, como los diseños de rutas, las herramientas de trazabilidad, también vamos a poder orientar a nuestros pilotos en tiempo real maniobras que hagan que ese fenómeno de la variación de los kilómetros de ruta no impacte negativamente en mis resultados a fin de mes. Y fíjense, si ustedes hacen esa medición, kilómetros fuera de ruta versus lo planificado, y comienzan a analizar por qué se están dando esas variables, pues ya al siguiente mes lo que vamos a medir es que esas situaciones que afectaron mis rutas no se vuelvan a dar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que ustedes van a hacer es prever antes de que el evento ocurra. Si sabemos que los eventos en la distribución y el transporte son cíclicos, pues lo que vamos a ir viendo es cómo resolvimos esos eventos para evitar que nuevas incidencias a futuro, ¿no? Mejorar en la calidad del servicio es importante. ¿Por qué? Porque, como les decimos, hoy en día
Estamos muy tirados a medir el nivel de servicio en tiempo real. Entonces, dentro de la administración de flota, no es solo garantizar la disponibilidad de las unidades, el buen estado físico, el buen estado mecánico, sino también cómo lucen. También medimos la atención de nuestros pilotos y auxiliares, etc. Entonces, todo eso influye en la percepción del servicio de parte de nuestros clientes y la imagen como tal, ¿no? Recordemos que hoy en día nosotros medimos y trabajamos mucho con el marketing digital y la logística es parte de eso, ¿no? Entonces, si ven una unidad en mal estado mecánico, ya de pronto nos la hicieron viral, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, la empresa tal no cumple con los mantenimientos tal, y querramos o no, las redes sociales son un factor que pueden incidir positiva o negativamente en la imagen de una empresa, y las flotas son claves. ¿Por qué? Porque si es una unidad que no se le dio un buen mantenimiento, que no medimos la calidad del servicio, ya nos hicieron viral en 2 segundos, ¿no? Ya nos volvimos tendencia y ya al final del día ya nos hicimos trending topic en Centroamérica y en América Latina, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿no? La buena gestión de la flota pasa por el enfoque de los costos, tiempos y sobre todo la atención al cliente, así como también el cumplimiento de las normativas, tanto de tránsito, de circulación, como ambientales también. Recordemos que hoy en día nuestras regulaciones miden también la emisión de gases, la contaminación, etcétera. Todo eso influye en nuestra imagen. Y fíjense acá, ¿no? Hace 10 años, lo que les comentaba, hace 10 años, pues todo lo teníamos en papeles. Llevábamos el registro de las unidades y entonces cuando uno llegaba a controlar la flota y buscábamos los históricos de mantenimiento, lo primero que decían es, no hay. La persona que estaba antes que yo no lo guardó o no llevó un buen registro o se perdió o se mojó, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a administrar flotas, ustedes tienen que conocer el estado físico, mecánico de cada una de las unidades. ¿Cuál es el recorrido promedio por día, por semana, por mes? Es importante que también midan la capacidad de carga, las condiciones físicas de las unidades. Entonces, todo lo hacíamos antes a través de papeles. Entonces, eso no nos permitía ser eficientes. Eso no nos hacía que nuestros costos fueran mayores. Hoy en día, todo lo estamos midiendo a través de las herramientas. Les pongo el ejemplo de las herramientas de sistemas de GPS. Qué bien que los que tienen sistemas de GPS logran sacar el máximo provecho a nuestras unidades. Estamos hablando también de los sistemas de diseño de rutas. Pongo el ejemplo del programa FITER, de Roadmap y otros programas que existen en la industria. También pongo los programas de los FMS, los administradores de flota, ¿no? Que controlan el registro histórico de los mantenimientos, cuánto estamos gastando, cuáles son las próximas rutinas. Y fíjense, los administradores de flota, como son sistemas que diseñamos, pues también nos permite poder llevarlo hasta nuestros smartphones. Entonces yo ya no tengo que estar pendiente si el guarda tomó el kilometraje cuando la unidad llegó, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo ligamos a una plataforma. Entonces la plataforma comienza medir el kilometraje. Hoy en día medimos incluso el rendimiento de las llantas con unos chips adhesivos que se les colocan en la parte interna y que va midiendo el rodaje, y entonces cada vez que entra y sale la unidad, pues va a transmitir la información que durante el día colectó esta unidad. Entonces ahorita en la industria logística nosotros tenemos mucha información que nos puede ayudar para la administración de la flota. Les voy a poner herramientas que tal vez alguien me pueda decir, sí, pero un sistema de GPS nos cuesta plata, me van a decir. Muy cierto,
pero hay herramientas como el sistema de Waze que nos da la información del tráfico, nos puede calcular las rutas. Hay herramientas como el Google Maps que nos permite calcular rutas, tiempos, calcular cuáles pueden ser las mejores opciones. Es decir, hay herramientas, y solo les menciono esa que nosotros podemos disponer en el mercado, ¿no? Entonces, vamos, si nosotros vamos, incluso el sistema de WhatsApp, ustedes van al WhatsApp y ustedes le dicen al piloto, quiero conocer tu ubicación, mándame el location, bam, ya les manda el piloto la ubicación y entonces ustedes ya pueden... Probablemente con cierto margen de error en tiempo y distancia por la transferencia de datos, pero el error es mínimo, no era como hace 10 años que nosotros llamábamos y le decíamos al piloto, aló, ¿por dónde estás? O pásate por un centro en Itel, te bajás y me llamás ahí, pedís una llamada a Managua, ¿no? Aló, Managua, me contestás. Y entonces en ese momento ya podíamos nosotros validar dónde estaba la unidad. Es decir, si ustedes ven, hace 10, 11 años atrás manejábamos a ciega, confiando en que el piloto llegara a su ubicación, confiando en que la ruta no se cumpliera a cabalidad, confiando en que no nos iban a generar fraude con el tráfico del combustible, confiando, y entonces les puedo poner N cantidad de puntos en los que confiábamos. Hace 10, 15 años, ¿no? Hoy todo lo hacemos a través de estas herramientas que nos han venido a posibilitar y a hacer más eficiente la administración y control de nuestras unidades, ¿no? Entonces hoy todo esto se genera una N cantidad de información y de toda esa información que estamos generando cada día, cada hora en nuestra distribución, con nuestras unidades, con nuestra flota, pues apenas nosotros estamos haciendo uso del 10%, ¿no? Porque nos enfocamos en el costo y nos enfocamos en el tiempo. Y qué bueno que lo hagamos así, pero hay más información que nosotros podemos utilizar para mejorar la calidad del servicio, para posicionar nuestra flota como una flota líder en nuestras cadenas de suministro, ¿no? Entonces, vean la importancia que tienen hoy los datos que está generando nuestras unidades de transporte. Entonces, esto es importante que nos vayamos poco a poco dando los saltos y me van a decir, eso nos cuesta plata, sí, y no tenemos, me van a decir. Pero hay herramientas básicas que... probablemente solo sea la transferencia de datos, sí, pero es que si les damos los datos a los pilotos, pueden pasar viendo otras cosas. Hay N cantidades de herramientas que nosotros podemos utilizar para el control de nuestros pilotos y nuestras unidades. Entonces, hoy en día nosotros estamos enfocados en sistemas de manejo de transporte, en las funciones de la gestión del transporte, en las estrategias de ubicación. Estamos hablando de herramientas de trazabilidad, estamos hablando de herramientas en el diseño de rutas, estamos hablando de cómo ustedes planifican su manutención de las unidades, por ejemplo, cómo lo estamos planificando, cuáles son las estrategias, si seguimos consumiendo repuestos genéricos, que es un tema muy recurrente, ¿no? Por el tema de costos y presupuesto, pero a la larga, el uso de repuestos genéricos sabemos que también impacta negativamente la vida útil de nuestras unidades. Entonces, van a haber N cantidades de información que nosotros podemos tomar para garantizar la reducción de costos. Y vuelvo, muchas veces no solo viene por el tema tal vez de comprar un repuesto genérico. Fíjense, los planes de mantenimiento anuales nos van a indicar a nosotros la cantidad, y les voy a poner un ejemplo, la cantidad de bandas que vamos a utilizar en el año, la cantidad de filtros que vamos a utilizar en el año, la cantidad de aceite que vamos a consumir en el año. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya cuando le damos esta información a nuestras unidades de compra, ya los compradores tienen mejor margen de negociación. ¿Por qué? Porque van por volumen. Entonces, para ellos es más práctico negociar en función del volumen y para nosotros garantizamos así
una reducción de costos en los planes de mantenimiento. Probablemente alguien me diga, sí, pero yo prefiero utilizar los mantenimientos con mi mecánico e ir a comprar el aceite. Hasta en ese momento vamos a comprar el aceite. Y fíjense, los mantenimientos no solo son el cambio de aceite o el cambio del filtro o el cambio de una banda. No, van actividades más complejas que permiten garantizar la disponibilidad y la vida útil de nuestras unidades. Entonces, al final, yo como administrador de flota, lo primero que vamos a hacer es, ok, señores, ¿cuál es nuestro plan de mantenimiento? ¿Cuál es, hacia dónde vamos? ¿Cómo lo estamos garantizando? Y fíjense acá, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la competitividad en el transporte, vamos, el traslado, vamos a medir la rentabilidad, vamos a los costos, cómo lo estamos haciendo, cuál es el costo por vehículo, el costo de la flota, el costo del tráfico, del departamento de transporte, el número de servicios prestados en el día. Es decir, fíjense la cantidad de información que a través del análisis de competitividad en las flotas de transporte nosotros ejecutamos. Y sobre todo, fíjense, medimos rentabilidad y medimos satisfacción al cliente, que es lo que hoy toda la cadena de suministro está haciendo. Entonces yo como administrador de flota tengo que garantizar la disponibilidad de mis unidades para poder brindar un buen servicio, pero también para contribuir a la imagen de nuestras organizaciones y empresas, ¿no? Entonces, ya no es como les decía, ya no es como lo hacíamos hace 10 años en donde solo estábamos enfocados en garantizar un buen mantenimiento, que era una rutina de cambio de aceite, un cambio, tener un mecánico de planta. Incluso, fíjense, hay empresas que se han quitado la opción de tener su propio taller mecánico o su propio mecánico de planta y lo han venido a tercerizar. ¿Por qué? Porque, pues, ¿a qué nos dedicamos nosotros? A la entrega de producto, a brindar un servicio de traslado de un punto A a un punto B, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando comenzamos a analizar, ¿nos conviene tener un taller mecánico o lo tercerizamos? Comenzamos a ver costos, comenzamos a hacer análisis de productividad, comenzamos a ver el desempeño del área como tal, ¿no? Y comenzamos a ver cuánto hemos invertido, cuánto estamos invirtiendo mensualmente en el tema de la mantenibilidad de los talleres para garantizar la manutención de nuestras unidades. Entonces, vamos analizando bien, bien a detalle cada una de las actividades, ¿no? Entonces, para nosotros es clave definir los objetivos del mantenimiento, la disponibilidad, definir los requisitos legales, la seguridad y garantizar el menor costo posible. Por eso, cuando ustedes hablan de reducir costos en la gestión de flotas, uno de los primeros rubros que va a pasar es el tema de los mantenimientos. ¿Cuál es nuestro plan de mantenimiento? ¿Cuál es la gestión de mantenimiento? ¿Cuáles son las rutinas que garantizamos a nuestras unidades? ¿Cuál es la frecuencia de esos mantenimientos? ¿Cómo lo estamos ejecutando? ¿En qué tiempo? ¿Qué recursos? ¿Qué personal? ¿Cómo miden el nivel de servicio de los mantenimientos que están teniendo, ¿no? Entonces, es importante, como menciono, que ustedes trabajen en su plan de mantenimiento y cuál es el objetivo que persiguen, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que tomar decisiones, ¿no? El nivel de ocupación, la ruta, el tipo de vehículo, cuál es la mejora en los procesos de mantenimiento, si lo estamos ejecutando manualmente o si ya estamos utilizando herramientas como un administrador de flota. Y fíjense qué interesante. Cuando nosotros hablamos de un administrador de flota, hemos visto el nivel de ahorro que genera el uso de estas herramientas. ¿Por qué? Porque ya miden los mantenimientos que hay que ejecutarse y ya me garantiza ejecutar un predictivo y un preventivo. Y entonces me ayuda a reducir la tasa de mantenimientos correctivos, que son los que impactan negativamente en nuestras operaciones, ¿no? Es importante que establezcan políticas
Es importante que den el seguimiento y es importante también que midan el tipo de incentivos que van a generar, ¿no? Entonces, prácticamente cuando nosotros hablamos del mantenimiento, de cómo lo vamos a manejar, cuáles son los puntos de partida, nosotros partimos, fíjense que nosotros partimos de un análisis de la flota, un 360, que me digan mecánicamente, físicamente, rodaje, sistemas de freno, sistema de dirección, amortiguamiento, toda la parte del motor, ¿no? Toda la parte física de la unidad. ¿Por qué? Porque ustedes deben de garantizar hacer un buen diagnóstico de cada unidad que integra su flota. Porque a partir de ese diagnóstico, ustedes van a establecer sus planes de mantenimiento anuales. A partir de ese diagnóstico, podemos identificar la renovación incluso de la flota. Sí, pero si ustedes van y le dicen a un gerente, mire, o a un CEO, o a un director, que hay que cambiar las unidades porque están viejas, porque no dan más, porque etcétera de cosas, nosotros siempre decimos el idioma de un gerente son los números. Entonces, si ustedes no muestran con números cuánto nos está costando actualmente la unidad versus cuánto nos podría costar la adquirir, ¿no? Una nueva o una más reciente, por ejemplo, podrían entrar en ese juego de probablemente garantizar la renovación en el menor tiempo posible. Pero si ustedes no llevan esa información, si ustedes no tienen esos diagnósticos, si ustedes no revisan el impacto, porque vuelvo, no es solo decir, ah, es que esta unidad está viejita y entonces lo que hay que hacer son todos estos trabajos. No, midan el impacto que puede tener esa unidad cuando se vaya a parar en carretera. ¿Por qué? Porque van a tener que mandar mecánicos, van a tener que mandar unidades, van a tener que mandar personal, y entonces ya no es el gasto del mantenimiento correctivo, sino ya es el gasto del mantenimiento adicional que se va a generar por el traslado del personal mecánico, por el traslado de una unidad, por el traslado de personal nuestro para el trasiego de productos para poder garantizar que cumplamos con las entregas. Pero midan ese efecto. Si ustedes no lo miden y hasta que sucede el evento, vimos el impacto que tuvo en nuestro negocio o en la rentabilidad, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo medimos, pero no lo previmos para el siguiente mes y volvimos a tener el mismo impacto y volvimos de nuevo a generar el mismo costo y volvimos de nuevo a seguir teniendo mayores costos en nuestras operaciones. ¿Qué es importante? Establezcan un objetivo. O sea, nosotros cuando establecemos los planes de gestión de mantenimientos, ¿cuál es el objetivo? Reducir costos, garantizar la disponibilidad de sus unidades, mejorar el nivel de servicio. Es decir, ustedes tienen que establecer un objetivo con su plan de gestión de mantenimiento, el cual podamos medir si lo estamos ejecutando bien. Recordemos que también a través de los objetivos nos van a medir. Entonces, la parte de un coordinador de flota es tener un objetivo claro y medible en su sistema de administración de flota. Importante, ¿no? En los momentos en que lo vamos a ejecutar, cómo lo vamos a ejecutar, cuáles son los recursos económicos, técnicos y humanos que vamos a emplear para los mantenimientos y la gestión de nuestra flota. Importante, midan los resultados del servicio que están teniendo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miden cuánto estamos gastando por unidad de mantenimiento, cuáles son los repuestos que se están cambiando constantemente, cuáles son los hábitos de conducción de nuestro personal, porque eso influye en las fallas que vayamos a tener. ¿Cuál es el nivel de productividad de nuestro personal mecánico si tenemos talleres? O también midan al proveedor de servicio. ¿Cómo brinda el servicio? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la capacidad de respuesta? ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que este proveedor de servicio le brinda a ustedes? Porque, a ver, si ustedes se van, muchas de las empresas que brindan acá servicios de mantenimiento de flota,
¿Cuántas de ellas le brindan a ustedes herramientas de tecnologías que ellos pueden implementar para la automatización de nuestro mantenimiento? Y vuelvo, no es solo que me indiquen con un correo o a través de una herramienta de WhatsApp, es qué hacen estas herramientas, perdón, qué hacen estas empresas que brindan servicios de mantenimiento de flota para automatizar los procesos de mantenimiento, por ejemplo. Y es ahí una valoración técnica, es decir, no es solo que me brinde el mantenimiento a un precio súper económico, como decimos nosotros, a un precio plan brother, como decimos nosotros, o que busquemos el más económico porque es un tema de presupuesto. No, es también valoren a estas empresas en la innovación. ¿Qué están haciendo estas empresas que les brindan los servicios de flota en la innovación tecnológica? Porque si solo seguimos ejecutando, fíjese que le voy a mandar la nota de mantenimiento o la notificación del mantenimiento a través de un correo o a través de una llamada. Entonces, vamos midiendo todo. Entonces, si ustedes comienzan a medir, pues lo que van a tener es cómo se va ejecutando los servicios de mantenimiento, ¿no? Acá vemos que tenemos el correctivo, preventivo, el predictivo y un TPM. Hoy nos centramos mucho cuando automatizamos los procesos de gestión de mantenimiento, por ejemplo, en el tema de los mantenimientos predictivos y preventivos para reducir el correctivo como tal. ¿Qué es importante? Vuelvo, busquemos las herramientas de administradores de flota. Estas herramientas son clave para la gestión de flotas hoy en día. Estas herramientas nos permiten ir identificando costos en temas de consumo, nos permiten medir los mantenimientos, nos permite automatizar las rutinas, nos permite controlar realmente el servicio de nuestras unidades, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que vayamos viendo cómo vamos a garantizar la implementación. Y me van a decir, pero es que estas empresas o estas tecnologías son demasiado caras. Fíjense que estas herramientas hoy en día, si uno las valida en el mercado, puede encontrar precios asequibles que les pueda impactar, que les pueda no solo medir y mejorar su proceso de gestión de flota, sino también reducir costos que puede venir hasta un 40-45% sobre lo que estamos teniendo, ¿no? Cuando hablamos del seguimiento vehicular, ¿qué tipo de seguimiento es el que estamos haciendo? El seguimiento y control vehicular tiene que plantear algunas preguntas en cuanto a dónde está mi unidad, dónde está, etcétera, ¿no? ¿Qué es importante? Vuelvo. Miran el tema de los indicadores, ¿no? Miramos también el tema de los mantenimientos, reemplazos, etcétera, de nuestras unidades. Garanticemos los seguros. Es importante que nuestras unidades tengan actualizados sus seguros, el nivel de cobertura, beneficios, etcétera, ¿no? Sabemos que los seguros acá han aumentado, pero también veamos cuáles son los rangos, coberturas, etcétera, porque muchas veces si ustedes no garantizan una buena gestión de mantenimientos, pues ahí van a tener un impacto negativo, ¿no? Establezcan un plan de políticas, de indicadores y de organización en general de su flota, es decir, procesos, cómo los ejecutamos, cuáles son los indicadores que vamos a llevar, qué es lo que queremos medir. No solo nos enfoquemos en el tema del costo o en el tema del tiempo, vayan más allá, midan el nivel de servicio, midan la capacidad de respuesta, miden la capacidad de reacción de todos sus equipos en cuanto a la administración de flota, ¿no? ¿Qué es importante? Establecer indicadores en el control de combustible, que lo hacemos. Muchos de ustedes, yo sé que lo llevan, vayan identificando qué es lo que queremos medir del rendimiento del combustible en función de las entregas, el rendimiento del combustible por tipo de unidad, etcétera. Vayan a medir también el tema de los mantenimientos, midan la cantidad de mantenimientos que estamos utilizando, las horas de trabajo en mantenimientos preventivos versus correctivo, midan el nivel de servicio de los talleres. Es importante
algo que hago recalcamiento acá, como se los mencionaba. Si ya contamos con casas comerciales que nos brindan los servicios de mantenimiento, vayan y pídanle que sean innovadores, que les presenten herramientas tecnológicas para el servicio que ellos brindan, ¿no? El servicio no debe de ir hoy en día más allá a las empresas que brindan los mantenimientos de flota, que ya tiene que ver con tecnología. ¿Qué herramienta dispongo yo para que mis usuarios hagan o para que mis clientes hagan uso de eso, ¿no? Midan el grado de opacidad. Incluso, hoy vamos un poco más allá. Fíjense que en tema de los accidentabilidad, ¿no? También medimos el tema de las multas que tienen nuestros conductores. Midan las multas por o los tipos de multas que ellos presentan, ya sea por exceso de velocidad, mala maniobra, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes van a tener más información sobre los hábitos de conducción de nuestros pilotos. Vamos a medir también el tema de la calificación, midan el entrenamiento, la certificación que le puedan brindar a los pilotos. Midan todo lo que les pueda dar de insumo en los hábitos de conducción de nuestros conductores como tal. Bueno, para nosotros ha sido grato poder compartir este espacio, ¿no? Yo creo que el tema de la gestión de flota, si ustedes lo buscan hoy en día, hay muchas herramientas que han venido automatizando el proceso de la administración a como lo hacíamos hace 10 años. Creo yo que si nosotros comenzamos a medir cómo llevamos nuestra gestión de flota manualmente o qué etapa hemos automatizado, pues creo que en ese sentido van a sentir cambio. Las herramientas de trazabilidad, como el sistema de GPS, hay que sacarle el mayor provecho. Hay que medir o valorar el uso de sistemas de diseño de rutas. Hay que implementar, si no lo estamos haciendo ahorita, las herramientas de administradores de flota. ¿Por qué? Porque lo que vamos a reducir es el margen de riesgo de que probablemente no se haya tomado el dato en el momento que necesitábamos, o que probablemente no había un histórico, o que probablemente los documentos se dañaron, se perdieron, o la persona que estaba no lo llevaba, ¿no? Hay muchas herramientas, muchas actividades que se pueden hacer hoy en día para ser más eficientes en nuestra gestión de flota. No nos enfoquemos solo en los tiempos o el costo. Vayan más allá, mejoren el nivel de servicio, que es donde ustedes van a posicionar sus modelos de distribución. Pues no me resta que darles más las gracias por este espacio, haber compartido con ustedes estos minutos, siempre grato, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dándoles algunas herramientas y tips que pueden implementar en sus cadenas de suministro en esta parte del transporte. Cada una de estas herramientas nosotros las vemos y son parte de nuestro programa de gestión de flota y logística que tenemos en Kaiser, porque lo que queremos es que quienes tomen, pues estén a la vanguardia, ¿no? Estén a la vanguardia de qué es lo que estamos haciendo hoy en día en las cadenas de suministro, y no que sigamos haciendo las cosas a como lo hacíamos hace 10, 15 años atrás. Gracias a todos nuevamente. Gracias, María, por el espacio. No sé si tenemos preguntas. Excelente, ingeniero. Bueno, yo quisiera aprovechar para compartirles que nosotros contamos con un diplomado en Administración de Logística y Transporte, el cual se imparte los miércoles, jueves y viernes de 6 de la tarde a 8 y media de la tarde. Cuenta con ambas modalidades, ya sea presencial o remota, y tiene una duración de aproximadamente 6 semanas. Si desean información detallada o ser asistido por alguno de los consejeros de admisión, pueden llamar a nuestro teléfono, que es el 2278-6911, o aplicar por medio de nuestra página web, Kaiser University Latin American Campus. Entonces, vamos a compartir un video en este momento, y luego tendremos un espacio por si alguien tiene preguntas para el ingeniero Hernández. Nuestro mundo ya no es el mismo. Hemos aprendido a valorar el tiempo, a valorar cada instante, con la familia y con los amigos, y esas personas especiales. Aprendimos nuevas maneras de hacer las cosas. Aprendimos qué era importante y qué no.
Aprendimos que un mundo quedó en el pasado y otro surgió. Aprendimos que hoy es el futuro y que este no se detiene. El desafío es el mismo, pero la manera de enfrentarlo es diferente. No podemos rendirnos, porque tu desafío es el nuestro. Seguimos evolucionando junto a vos y el mundo para que tu futuro no se detenga. Kaiser University. Anywhere, anytime. Gracias, ingeniero, por compartir tan valiosa y enriquecedora información con todos nosotros. Agradezco enormemente a todos los que nos acompañaron en este webinar, que estoy segura será de mucha ayuda en sus puestos de trabajo. Así que les invitamos a conocer más de nuestros programas de educación continua, en especial nuestro diplomado en Administración de la Logística y Transporte, a través de nuestro número telefónico 2278-6911 o igual aplicando por medio de nuestra página web Kaiser University Latin American Campus. Muchísimas gracias a todos y gracias a usted nuevamente, ingeniero. Gracias a todos y gracias a Kaiser por el espacio brindado, ¿no? Les esperamos en nuestro programa de logística y transporte que tenemos en Kaiser y nuevamente, ¿no? Desearles un feliz almuerzo. Fue un gustazo haber compartido con ustedes este breve espacio. Hay mucho por hacer, yo estoy clarísimo, ¿no? Pero tratamos de ir compartiendo algunos puntos que puedan ayudarles en su día a día. No me resta más que darle las gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, ingeniero, nos vemos. Bye. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mateo Lesixi y soy docente en el posgrado de Gerencia y Liderazgo de Kaiser University. Muchas personas me preguntan por qué realizar el posgrado en Gerencia y Liderazgo de Kaiser University. Yo te puedo decir que si eres una persona que está ocupando una posición de liderazgo o eres una persona que te toca dirigir equipos dentro de tu organización, este programa es para ti. Básicamente porque buscamos desarrollar esas competencias conductuales y esas competencias técnicas que te permitan desarrollar y generar valor dentro de tu organización. Valor para ti mismo como persona, valor de manera profesional y valor para tu sociedad. En el posgrado en Gerencia y Liderazgo nos enfocamos en desarrollar gerentes integrales. Y para ello nos enfocamos en dos pilares fundamentales. Uno, desarrollar su pensamiento crítico. Y el segundo, dotarlos con herramientas sencillas para que puedan gestionar. Adicionalmente, contarán con un título emitido en los Estados Unidos, lo cual les dará mayor legitimidad internacional. Te invito a unirte al posgrado de Gerencia y Liderazgo. Te aseguro que será una gran decisión.